ya no puede aparecer. ¿Por qué? Porque lo puedo elegir, seguir cuando se eligió. Entonces, reconoce, no, quizás hubo un error en mí, quizás yo tengo que hablar ahora con el Bahía y explicarle qué hay que hacer porque Marcelo le quiere más plato. Y salió con un quilómetro a tratar de decir por qué Bielsa le dijo lo que dijo sin decir que le dijo a vos, estás 2 kilos arriba del peso. No es un piso ideal, por eso me pongo. Cuando yo vino de compañero acá, era, vos, estás pasado de peso. Yo, cuando dice, está el mío gordo, está gordo. Hoy veo un afamado periodista, que estaba en los medios más importantes, con su cuenta de Twitter, poner una opinión en un tweet, diciendo, basta, se terminó desde esto, hasta el otro, criticando a Bielsa. Desde vos, está gordo, porque me hicieron pagar a gordo. Olvídense, supongamos que no se ha dicho gordo. Está bien, que no se ha dicho está pasando. Pero digo, que se dio, o tu peso no es enero. ¿A usted te parece que las características de Luciano Rodríguez no era para el cuerpo de algún partido? Entonces, todas las cosas se fueron sumando. Se empezó a formar una bola de nieve, y esa bola de nieve, ¡pum! No la podés frenar. Porque cada vez más grande. Y agarró una bajada que no la puede detener. Entonces agarró una velocidad que no la puede frenar. Decime cómo hacés para desarticular esta bola de nieve. Esta bola no, esta bola de nieve. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Un perjudicado, sí, la selección. La imagen de la selección. Para nuestro medio y para el ámbito internacional. Un revitalizado a la distancia sin quererlo, el maestro Tamar. Porque más allá que un bueno, Juan Lindo,